Así que al principio no se mezclaría una gran parte del agua dulce permaneciendo en la superficie y por la noche se pondría muy fría. ¿Y qué pasará con ese agua? Se congelaría. Y de este modo, durante la fase del derrite, de repente hubo una gran helada y todo se congeló. Y los océanos, que eran la fuente de vida allá en el norte y de la mucha vegetación a lo largo de la costa, se congeló repentinamente. Y el mundo se convirtió en un mundo de hielo en el norte, porque allí es donde más frío hace. Y los animales caminaban y fueron enterrados y terminaron en el hielo. Y la ciencia nos dice que estas criaturas vivieron ahí entre sesenta y cuarenta millones de años. Pero luego tuvieron un problema, porque ellos todos pusieron la evolución del hombre en alrededor de tres millones de años. 3,5 millones de años. Y el hombre moderno existiendo unos 1,5 millones de años. Y desafortunadamente para ellos se encontraron puntas de lanza en los mastodontes. O oh, oh, tenemos problemas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, puedes retroceder el hombre hasta 60 millones de años atrás. ¿O tienes que hacer qué? Traer los mastodontes adelante 60 o 40 millones de años. ¿Cuál de estas dos opciones creen ustedes que eligieron? Obviamente trajeron a los mastodontes adelante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos la más importante cosa del planeta, ¿correcto? Nosotros tenemos que ser los últimos aparecidos, y si nosotros hemos aparecido los últimos, todo lo demás debe haber aparecido antes de nosotros para encajar la teoría de la evolución. ¿Comprenden? ¿Cómo están jugando con 60 millones de años y tirarlos a la papelera? Así de simple. Si la evidencia los obliga, no tienen otra elección que el fraude. Especialmente cuando encuentran cuevas con dibujos en Francia, donde hay un mastodonte. Lo que demuestra que el hombre existía al mismo tiempo con el mastodonte. Así que estas criaturas todas acabaron en el hielo. Existe un montón de teorías sobre cómo co se congelaron estos animales. Por cierto, no hay solo mastodontes, sino todo tipo de animales enterrados en el hielo, entierro rápido, incluso animales de clima cálido, enterrados en el hielo. Eso es muy muy extraño. Algunas teorías dicen que cayeron del cielo grandes bolas de nieve y los enterraron en una especie de nitrógeno líquido que facilitó la congelación, pero si nos quedamos con los pies en la tierra, podemos encontrar teorías mucho más lógicas sobre cómo ocurrió el entierro de esas criaturas en el hielo. Y definitivamente el hombre y esas criaturas han sido contemporáneos. Y repito, eso dejó la teoría de los científicos en seco. Así que vamos a echar un vistazo al amanecer del hombre. Una cosa es segura. No tenemos tantos fósiles humanos según esperaríamos. ¿Por qué? Bueno, pensemos en eso. El ser humano es una criatura muy sociable y tiende a reunirse en sociedades. ¿No es así? Hoy vivimos en ciudades, donde se encuentra la mayor población del mundo, en las ciudades. Así es como encontraríamos la mayor parte de la humanidad en ciudades. Ahora, Dios, según la Biblia, destruyó al hombre de la faz de la tierra y destruyó toda la creación también del mundo existente entonces. Y si eso es cierto, entonces la razón dada es que los destruyó a causa del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Así que obviamente el blanco principal fue el hombre pecador. El resto está allí como prueba porque los animales estaban por todas partes, pero el hombre estaba relativamente localizado, exceptuando aquellos que, al igual que hoy, les gusta vivir aislados, pero esos serían pocos. ¿Dónde encontramos la mayor evidencia del diluvio hoy en día? Eso sería interesante. Porque seguramente la mayor evidencia del diluvio se encontraría ahí donde el pecado, entre comillas, sería mayor. ¿Tendría eso sentido? ¿Y dónde encontramos la mayor evidencia del diluvio hoy? Desafortunadamente no se encuentra en la tierra. Lo encontramos debajo del océano. Si vas al Océano Pacífico, por ejemplo, existen cañones debajo del océano cuatro veces mayores que el Gran Cañón. Pero los cañones no se formaron debajo del agua. Ellos se forman por el correr del agua en una zona inundada. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que esa zona, ese cañón que está debajo del océano, en el pasado estuvo donde? En la parte superior. Estuvo en la superficie. Lo que ahora está en el fondo del océano una vez fue la superficie de la Tierra y hay mucha evidencia de actividad ahí al fondo que nos dice que hubo una enorme inundación catastrófica que ocurrió en la Tierra. Bueno, eso es lógico. Por lo tanto, será posible que las grandes ciudades con millares de fósiles humanos están probablemente enterrados en los sedimentos bajo el océano. Esta es una posibilidad. Bien, ahora vamos a las leyendas. ¿Dónde dicen las leyendas que se encuentra el mundo antediluviano? ¿Habéis oído alguna vez de la leyenda del Atlantis? ¿Dónde dicen que se encuentra eso? Debajo del océano. Bueno, si no nos gusta eso, ¿qué enseña el ocultismo? El ocultismo, un tema muy interesante. El mundo oculto y su conocimiento secreto. ¿Qué enseñan ellos? ¿Dónde estaban los pueblos antiguos? ¿Y dónde están ellos actualmente? Enterrados debajo del mar. Esta es una enseñanza ocultista. Esto es lo que enseña el ocultismo. Si lees los grandes libros de la masonería, por ejemplo, o los grandes artículos que ellos publican, encontrarás que se trata del fondo del océano. Esas son cosas interesantes. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente es una dispersión por ahí y por allá, faltando la gran parte de los fósiles humanos. Animales encontramos por todas partes porque ellos estaban por todas partes, exceptuando probablemente las áreas donde vivían los hombres, al igual que hoy en día no encontramos elefantes y leones y renos corriendo por las calles de Nueva York cada día, ¿no? ¿Por qué habría sido diferente entonces? Aquí tenemos el amanecer del hombre. Y se nos dice que el ser humano, los antepasados del ser humano, vivieron en los árboles y luego bajaron de los árboles porque el clima había cambiado o por otra razón y hemos empezado a caminar por la hierba y esas criaturas andaban por ahí entre la hierba adaptándose al nuevo ambiente y no podían mirar por encima de la hierba porque eran muy bajitos, así como andaban ellos encorvados, así que se pusieron rectos por la curiosidad para ver lo que hay arriba. Y finalmente empezaron a andar erguidos. Bueno, primeramente, eso ni siquiera es científico, es totalmente una basura. Y eso es lo que llamamos lamarquismo. Esto significa que un animal empieza a hacer lo que hace porque quiere alcanzar un cierto estado. Hablaremos sobre el lamarquismo y darwinismo en otra conferencia. Eso no es nada científico, pero eso es lo que la ciencia dice que pasó. Y que el hombre moderno tiene este aspecto, y que hubo alguna transición del estado de caminar a cuatro patas hasta la posición erguida. Y al mundo le gusta constantemente escuchar de dónde venimos. Así que tenemos artículos de la revista Times, El Comienzo del Hombre, y muestran un supuesto hombre aquí. Y podemos observar otra vez los rasguños y la sangre. ¿Por qué? Porque es revelada su natura primitiva, su sangriento y diabólico pasado. Eso es lo que quieren sacar en evidencia. Y aquí tenemos otro artículo en la revista Times, el comienzo del hombre hace dos mil, cinco millones de años. Y por si tendremos una nueva generación en un par de años, sacarán otro artículo sobre cómo comenzó el hombre y empezarán otra vez con las mismas estupideces. Así que a cada generación se le recuerda nuestros orígenes, muy primitivos, muy sanguinarios, muy salvajes. Generalmente los científicos se ponen furiosos cuando les dices que evolucionaron de los monos. ¿Por qué la ciencia no enseña eso? Es necesario comprender la teoría así como es. No venimos de los monos. La ciencia enseña que los monos y el hombre son um, los productos finitos de un proceso evolutivo y sus antepasados están en alguna parte en un nivel inferior. Así que el antepasado real es probablemente este de aquí, los escandentios, las musaranias arbolícolas o tupaya. Y observen los ojos en las extremidades de la cabeza. Y este animalito evolucionó hasta que los ojos se le trasladaron en la parte delantera. Y si tienes los ojos en la parte delantera, entonces puedes triangular y esto supuestamente te da una ventaja selectiva en calcular la distancia y saltar de rama en rama. Por supuesto, la musaraña arborícola nunca falla un salto. Así que, ¿dónde está la ventaja selectiva? Nadie sabe exactamente, pero esta es la teoría de cómo aumentó el cerebro y, claro, eran arborícolas ya que vivían en los árboles. Y el clima cambió y los árboles comenzaron a desaparecer, y ellos empezaron a bajar de los árboles. Y cuando vivían ahí, arriba en los árboles, ellos estaban perfectamente felices con sus bananas y con sus hojas y con las cosas que comían, la vegetación. Pero cuando bajaron en el campo, la dieta original de plantas no se encontraba muy fácil, y un día cogieron un garrote y le dieron una buena paliza a un animal hasta matarlo a palos y comenzaron a comérselo. Esta es la teoría. Si ustedes desean creeros, Así que el hombre y los monos son el producto final de un proceso evolutivo. Este gráfico viene de los libros de textos que enseñan que aquí en esta zona no hay nada. La única evidencia que tenemos está arriba y en todas las criaturas enteradas con ellos en el pasado. Por lo tanto, todos los fósiles que tenemos, es muy importante que comprendamos eso, todos los fósiles que existen se produjeron junto con el hombre. Al mismo tiempo. ¿Comprenden eso? En ninguna parte se encuentran niveles de uno y luego de otro y luego de otro y de otro. Eso está basado en inferencia u otros razonamientos, pero no es evidencia de los fósiles. Es igual como darte los huesos de todos los perros y decirte clasifícalos. Así encontramos todos estos huesos, incluyendo huesos de hombres, en los mismos niveles, y decimos. Bien, científicos sacados y ponerlos según han evolucionado. Pero todos estaban ahí al mismo tiempo. Así que los australopitecos y los fósiles de los así llamados hominidos y el hombre moderno, todos existieron al mismo tiempo. Así que tenemos lo que llamamos una secuencia morfológica, no una secuencia paleontológica. No es como pasó en las rocas, sino que es como pensamos nosotros que pasó observando todos los huesos que tenemos. ¿Comprenden? Una diferencia muy importante. Si miramos estos monos y este hombre, ellos vivieron al mismo tiempo. Pero de algún modo los científicos esperaban que uno conservara las características algo más primitivas que el otro. Y aquí de nuevo, todo pasó ahí abajo y todo existió al mismo tiempo. Nuestros familiares vivientes. Esos son nuestros parientes. Pero nuestros antepasados no sabemos cómo eran. No tenemos ninguna idea. Antepasados primates. Luego tenemos hocico más corto, hocico más largo. Exactamente como dije antes. Si tiene hocico corto, lo ponemos aquí. Y si tiene hocico largo, lo ponemos en otra parte. Así los organizan. Así que, si miramos este animal, ¿qué diremos? Comparado con nosotros. ¿Es primitivo o avanzado? Es primitivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos caras planas. ¿Os habéis mirado en el espejo? Tenemos esta nariz aquí y si miramos el espejo vemos que tenemos cara plana. Pero este tiene un bonito hocico largo, así que no es tan avanzado. Este otro es algo intermedio. Y este otro es un científico, ya, yeah. en su plenitud. ¿Lo ven? Que tiene la cara plana. Así que este debe ser más o menos cercano a nosotros. Y este... Bueno, avanzado. Así que este debe ser más o menos cercano a nosotros. Y este otro es familiar, nuestro probablemente más cercano. Y la ciencia nos dirá que si comparamos nuestros genes con los chimpancés, bueno, nosotros tenemos 98% de los genes en común con los chimpancés, por lo que debemos estar muy relacionados, ¿no es así? ¿Es este su cuento? Por supuesto. Solo 2% de diferencia. Esas son genes estructurales. ¿Saben cuán enorme es una diferencia de 2%? Es enorme, una diferencia enorme. Porque la forma en que nos desarrollamos no es necesariamente representada por los genes, sino por la expresión de los genes, la forma en que se expresan. Y eso se determina mediante los genes controladores y no por los genes estructurales en absoluto. Así que puedes tener genes muy similares resultando en estructuras totalmente diferentes. Y por cierto, tenemos casi el mismo número de genes en común con el ratón. ¿Y sabían que tenemos 76% de los genes en común con un plátano? ¿Quiere eso decir que hemos evolucionado de una banana? ¿Es así? ¿Comprenden? No se dejen impresionados por cifras como 98%, porque no significa absolutamente nada, sino que en realidad el miserable engaño científico es totalmente deshonesto, por decirlo directamente, como mínimo. Pero cuando se trata de estas cosas y si vas al museo, verás los monos colocados como nuestros antepasados.